Hola, muy buenas y bienvenidos al tutorial de Google Meet. Google Meet es la herramienta de comunicación de videollamadas que tiene Google. Antiguamente se llamaba Hangout, que combinaba chat con llamadas. Ahora tenemos las videollamadas por Google Meet y Google Chat quedaría para las conversaciones de texto. Crear una conversación, una reunión, una videoconferencia con Google Meet es bastante sencillo. Tendremos que ir a nueva reunión y al ir a nueva reunión, pues nos permitirá iniciar una reunión ahora, es decir, al momento, o programarla en Google Calendar. Si hacemos la programación en Google Calendar, nos irá a nuestro calendario para decir qué día y hora querré poner la reunión. Imaginaos a futuro, pues el día 16 a las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y aquí tendré la opción de añadir videollamada. Y se me agregará directamente la dirección y el nick, el código de la videollamada. Aquí puedo configurar determinados parámetros, que es el acceso rápido. Cuando está desactivado, el organizador debe unirse primero, ¿vale? En este caso, yo solo podría mandar a las personas y podrían, en el momento que reciban ese enlace, ya podrían entrar. Solo la persona a la que el organizador haya invitado puede unirse sin solicitarlo. Todos los demás usuarios deben solicitar unirse y solo los organizadores pueden marcar el número externo de una reunión, ¿vale? Cuando está desactivada. Si la dejamos activada, sería una entrada rápida. Pero cuando la desactivamos, que no es un acceso rápido, necesitamos que el organizador llegue el primero, que son las personas que el organizador ha invitado puedan solicitar entrar, que los demás necesitan unirse. Bueno, es una función que podemos dejar habilitada para el acceso rápido. Y aquí pondríamos las direcciones de las personas que queremos invitar, ¿vale? A esa reunión. Yo, por ejemplo, en este caso, puedo poner el correo y directamente cuando ponemos el correo de una persona y no tenemos habilitada esta unión de videollamada, en el momento que pongo el nombre de una persona, directamente ya se pone el acceso, ¿vale? Bueno, el acceso de esa llamada. De tal manera que es una forma muy eficaz de invitar a familias a una reunión poniendo su correo para que al final tengan el enlace directo. Esa es una forma, recordar que la tenemos desde Google Meet, ¿vale? En lo de programar una llamada a futuro y se nos va directamente a nuestro Google Calendar, ¿vale? O iniciar una reunión ahora, ¿vale? Que lo que nos va a generar es una reunión rápida. En este caso ya estamos en la llamada y ese es el enlace directo. Podemos ver las distintas funciones que tiene la videollamada. Una de ellas es la de compartir el código con una persona, que tendríamos que compartirle esta dirección. ¿Vale? Bueno, os voy a decir las distintas funciones para que luego veamos cómo se puede agregar una persona a la llamada y ver las funciones internas de la llamada. Mutearía, no tendría el audio en la llamada, mutearía la imagen. Aquí aparecerían los subtítulos, yo lo seleccionaría, le digo en qué idioma van a ser los subtítulos, tendría que estar hablando en inglés, le voy a decir que en español y entonces él va a reconocer directamente el idioma y lo va a empezar a transcribir. Bueno, es una función que es interesante a la hora de tener conversaciones con otras personas, ¿vale? Si estoy en una llamada, yo puedo intervenir levantando la mano, pidiendo el turno, levantando la mano y habrá un sonido que el moderador pues estará pendiente de quién ha sido. Aquí en la barra de personas que están participando, por orden dice quién ha levantado la mano, ¿vale? Aquí podré compartir la pantalla. Cuando compartimos una pantalla, podemos compartir toda la pantalla, una ventana, es decir, un programa o una pestaña del navegador, ¿vale? Esta función es la ideal para compartir vídeo y animación, es decir, que si quiero compartir en una videoconferencia el audio de un vídeo de YouTube, pues tendré que compartir la pestaña en la que está el vídeo de YouTube para que al final se reproduzca en vídeo y audio en los demás ordenadores, ¿vale? Recordar, así compartiríamos toda la pantalla. Así compartiríamos una ventana, en este caso los programas estén abiertos, solo tengo abierto el navegador. Y en este caso compartiría las pestañas que estén abiertas en mi navegador. Si en este caso yo tengo abierto YouTube, pues en este caso, si tuviese abierto un vídeo, si tuviese abierto un vídeo en el navegador, si quiero que se reproduzca, tendría que compartir la pestaña de este donde está el vídeo, ¿vale? Y lo compartiría con las demás personas. ¿Veis que se estaría compartiendo? Cuando compartimos algo, la gente puede anclar o no la pantalla que está compartiendo, ¿vale? Aquí se comparte el audio de la presentación o se deja de presentar,
¿Vale? Aquí están las funciones de pizarra, es muy interesante, ahora lo vamos a ver, un jump, el cambio de diseño, lo ideal que esté en automático para que podamos ver hasta 49 personas en una llamada, más los 50, las 50 personas que podemos intervenir en una llamada, el mosaico, que siempre se va a ver, el foco, que va a centrarse en una persona, y el barra lateral, ¿vale? Yo os recomiendo que sea automático, pero por defecto cuando entráis está así, yo os recomiendo que la primera vez entréis y cambiéis este cambio de diseño a 49, ¿vale? Es la forma, porque a veces ven gente a todos y otros no ven a todos, es por eso. Aplicar los efectos lo que hace es cambiar, difuminar ligeramente el fondo, ahora difuminarlo más, ¿vale? O quitar el fondo, o tengo distintas animaciones que me reconoce mi cuerpo y me pone en determinados espacios, ¿vale? O incluso con escenas de vídeo. Esto come recursos, pero es interesante conocer que podemos distorsionar el fondo si no queremos que aparezca. Y luego tengo la función de, además de esto, los subtítulos que habíamos hablado, notificar un problema, notificar un uso inadecuado y solucionar problemas. Eso es directamente con cuestiones de Google, ¿vale? La configuración es interesante, que tengamos bien predeterminado quién es nuestro micrófono, nuestros altavoces, con qué cámara estamos proyectando y los controles del organizador, ¿vale? Que puede compartir pantalla, que permite que a todos comparta pantalla. Si no queremos que los demás, los niños, en este caso si estamos dando una clase, compartan pantalla, que te quitaremos esto, que no escriban en el chat, quitaremos esto, que no activen su micrófono, quitaremos esto, y que no activen la cámara. Aquí están los controles que podemos tener, ¿vale? Yo os voy a dejarlos todos por defecto, pero en la configuración de la llamada controlo. Aquí en la llamada veo quiénes son los participantes. Aquí puedo añadir una persona, en este caso voy a llamar a otra persona a la llamada. Vale, voy a mandar un correo. En este caso, como le acabo de invitar, se va a meter en la llamada, se va a meter directamente en la llamada, sin que yo le tenga que permitir entrar aunque esté en otra organización, ¿vale? Porque le acabo de invitar. Ahora tengo. Disculpad. Ahora estoy en la llamada con dos ordenadores, de tal forma que podré hacer la vista. Podré tener esta vista que es la mía, la de otra persona, yo le podría anclar aquí o decir que ninguno de los dos se ancle, ¿vale? Aquí están los participantes y quiero que el otro participante no tenga. Activa el micrófono, imaginaos que activa el micrófono y desde aquí se lo podré silenciar, ¿vale? También le podré. Fijar en la pantalla, quitarle la reunión o añadir como anfitrión, ¿vale? Significa que tendría esos roles de poder controlar los micrófonos, añadir a personas o controles al organizador. Recordar, esto lo que hace mutear a todos a la vez. Esto lo que va a permitir es agregar a personas. Si reciben el enlace, no tendrán que permitir el acceso, y si realmente le estoy compartiendo la dirección, tendrá que aparecer un mensaje que le permita el acceso, porque no está en la misma organización. Esta es una cuenta de una organización y la otra es de otra organización, ¿vale? La otra persona puede mutear la imagen, para que lo veamos así, y los controles del organizador, a que aparecerían los enlaces que hemos visto antes, ¿vale? Para cambiar, decía, pues mira, no quiero que la gente pueda compartir, o que puedan escribir en el chat, o que puedan activar el micrófono o la cámara, ¿vale? Son los accesos rápidos. Y por último tendríamos el chat, donde la gente pueden escribir, porque estamos permitiendo escribiendo. Aquí les quito que compartan, aquí les digo que pueden escribir, ¿vale? Estas son algunas funciones que tienen. En la versión básica tenemos la pizarra. Hay una función, funciones de pregunta en versión premium, funciones de pregunta, de creación de grupos en salas, funciones interesantes. Pero me gustaría compartir esta función de la pizarra, empezar un nuevo Jam. Un nuevo Jam es una función que tiene Google, se llama Jamboard, que son las pizarras. Aquí me va a permitir que le voy a compartir con una persona y le voy a decir que va a poder editar. Lo que voy a hacer es crear una pizarra con la que voy a dar mi explicación, pero acabo de dar permisos para que la otra persona que está en la llamada también pueda intervenir. Para esto, si realmente queremos trabajar con una pizarra, pues aparecería este jump, que quedaría ya como archivo de la reunión, ¿vale? Bueno, y no muchas funciones más. Recordad que las llamadas las podéis crear. Voy a salir de esta llamada. Yo puedo salir y la otra persona, que soy yo, con otro ordenador se quedaría, o finalizarla para que realmente se corte la llamada, ¿vale? Corto la llamada para todos. En este caso, yo cuelgo, ya colgado. Comentaros que hay otra forma muy rápida de crear un nuevo Meet, que es meet.new. Si utilizáis este acortador, rápidamente está creando
llamada directa y os permite invitar rápidamente a alguien o darles el código. Recordad, si les deis el código o el enlace y no les habéis añadido como invitados, al entrar, si son de otra organización, os van a pedir permiso para poder interactuar, ¿vale? Poder entrar. Si le dais la invitación por correo, es decir, que le agregáis, realmente no va a pedir ese acceso, ¿vale? Recordad, si le compartís el enlace, os va a pedir que le dejéis entrar, y si le invitáis ya por correo, ya está como invitado y no va a pedir ese acceso, ¿vale? Recordad, esa invitación rápida, ese acceso rápido, esa configuración de llamada desde Meet o desde Google Calendar. Recordad que en Google Calendar, vamos, cuando accedemos a Calendar, lo que puedo hacer es crear un nuevo evento, ¿vale? Al crear un nuevo evento, lo que me va a permitir es que le diga que quiero una llamada, ¿vale? Y aquí tengo los controles de llamada, ¿vale? Recordad, si metemos a las personas, en este caso no tendrá ningún problema para entrar. Si les comparto directamente la dirección que he programado un día o una hora y no invito a nadie, tendré que estar el primero para poder entrar, tendré que estar yo dentro para poder dar paso a las personas que quieren entrar, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es Google Meet, una herramienta muy potente para poder colaborar, para poder hacer videollamadas y para interactuar a distancia en estos tiempos tan necesarios. Un saludo, hasta luego.